¿Qué tal, gente de Faith Grand Order? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a platicar acerca de la próxima colaboración que tiene Faith Go allá en Japón con la franquicia de Faith Samurai Remnant. Así es, exactamente. Completamente inesperado. Jamás lo hubiera pensado por parte de la gente de Faith haciendo colaboraciones con Faith. Dios mío, que alguien los detenga. Porque han empezado el 2024 con todo y en llamas. Y bueno, como en 2 años en NA vamos a recibir a los personajes que ya presentaron, vamos a ver qué nos espera en el futuro. Primero que nada, para el evento van a estar regalando esta unidad que se llama Miyamoto Lori. Es de tipo Saber de 4 estrellas. Ahora, tengo entendido que él, pues él es el Master en el juego original de Samurai Remnant. Entonces, así como que diga Servan, pues no lo era, pero pues bueno, se va a aceptar. Su fantasma noble no es nada extraordinario, está bonito, digo, sí me agrada, pero no es nada que no hayamos visto ya. Es puro copy-paste de otros Servans que hemos estado viendo. La siguiente unidad, esta sí no va a ser gratuita, se llama Yui Sousetsu. También es una caster de 4 estrellas. No he jugado el juego, pero según yo recuerdo también es una Master. No recuerdo de qué Servan es, pero según yo también es Master o si es Servan, ya no recuerdo muy bien. Su fantasma noble pues parece ser de soporte, no hace ningún tipo de ataque. Ya nada más tendremos que ver qué tipo de buffos va a darle al equipo o de buffos por el, si da alguno. Y finalmente creo que la unidad que más interesaría en este evento es Minamoto no Raikou en su versión Avenger de 5 estrellas. Es como una versión más juvenil, pues sí, porque le faltan todas esas cualidades que se le presentan a su forma mommy. Entonces, le falta mucho todavía, le falta mucho por crecer a esta señorita. La animación del fantasma noble no está mal, digo, tampoco no es algo que no hayamos visto antes, se presta mucho para el personaje, pero ya veremos si en cuanto a utilidad es un personaje que valga la pena. Ahora, ¿cuándo empieza esta colaboración de Faith Samurai Remnant? Pues empezará el 17 de enero, ahí en el horario japonés. Entonces, para aquellos que estén jugando en el servidor japonés, pues les deseo mucha suerte para intentar por lo menos sacar a esta Minamoto, porque hay mucha fanaticada que quiere sacarla. No sé si vayan a ser los únicos Servants que se van a estar incluyendo en esta temporada, pero spoiler alert, si no quieren ver la imagen de los Masters y los Servants que salen en el juego original, sáltense esta pequeña parte, va a durar por lo menos unos 40 segundos, pero si no se integran nuevos personajes, ahora si pasemos a la imagen, posiblemente pueda haber reruns de banners importantes, por ejemplo, una Yalter, una Musashi, porque aquí está Yalter, es tipo Lancer, Musashi ahí es tipo Berserker, pero podría llegar en su versión Saber aquí en Japón, Yalter también podría llegar en su versión normal Avenger, el Servant de tipo Saber ya se estuvo promocionando en lo que es el Año Nuevo aquí en la versión de Japón. Entonces, no sé si los otros 4 Servants restantes llegarían hipotéticamente en una segunda parte de este evento. Pero pues bueno, estaremos informando pues cualquier novedad que pueda surgir en el futuro. Lo que sí, es para conmemorar este evento, pues van a dar una Craft Essence, que ya saben que no hacen mucho, pero pues viene con Musashi, entonces ya la hace completamente valiosa. Está muy bonito el arte, y pues solamente no sé si hay que cumplir el evento, no entiendo muy bien mi japonés. Ahora, también en Japón están haciendo una encuesta que va a estar del 13 al 20 de enero, en el que están pidiéndole a los jugadores que voten ¿qué evento les gustaría que tuviera un rerun? Eventos que fueron del 2020 al 2023 en la región de Japón, obviamente. Y pues hay muchos banners, ¿no? Tan solo están la mayoría como ejemplo. Pero pues en mi gusto particular me gustaría que votaran los japos por banners de verano. Siento yo que son los banners más cotizados, los banners que generalmente tienen Servants pues con buenas prestaciones y ese tipo de cosas, pero ya veremos qué deciden por allá. Y como último dato, pues bueno, en lo que es en el camino 2024 para Japón, pues en lo que fue la primera etapa, pues ahorita se viene el evento de Faith Samurai Remnant. Luego ya están presentadas las siluetas de los personajes que vendrán entre primavera y verano. Entonces, hay poquitos personajes, digo, no hay tantos Servants nuevos, creo que alcanzo a contar como unos 7 aproximadamente. Entonces, pues hasta que se empieza avanzando el año, pues ya sabremos qué tipo de personajes estarán revelando la gente de Faith Go. Y eso sería en todo en cuanto a la región de Japón. Recuerden que ahorita en NA también tenemos nuestra colaboración con otra de los spin-offs de la saga de Fate, que es Lord El Meloy, en el que pueden conseguir a Gray, que es un personaje de 4 estrellas gratuito durante el evento. Entonces, bueno, les deseo suerte. Vienen
observancias importantes ahorita para lo que es este 2024 en la región de NEA. Vienen muchas cosas importantes. Y bueno, sean cual sean sus planes, les deseo mucha suerte y nos estaremos ya viendo más frecuentemente en actualizaciones y noticias de Fate Grand Order. Cuídense y nos vemos en próximos videos.